Y llegamos a Santiago de Cao. Está acá el río Chicama, que conduce y le echa sus aguas a la playa. ¿Ven? ¡Me perdí! ¡Me he perdido, tío! Oiga, sí que se siente su vientón, en serio. Ya que estamos cerca de la playa, hace frío. Pero frío rico. Y después de dar vueltas y vueltas y vueltas, por fin llegamos a la Plaza de Armas. Miren. Ahí adelante de ustedes está la Plaza de Armas. Esa es una casona antigua de aquí, de Santiago de Cao. Llegamos a la plaza de aquí de Santiago de Cao. Miren, hasta delante de ustedes está. Oh, bonito. Miren, ahí está la parroquia de aquí. Miren, ahí está el nombre de Ramón Castilla, Gervasio Álvarez y José de la Mar. Wow. 1857. Santiago de Cao se fundó el 25 de julio de 1538. Wow. Pero mira el centro de la plazolita. Hay unos leones aquí mirando hacia arriba. Y arriba está como un arcángel, un ángel, tocando su trompeta o algo similar. Como anunciando algo, ¿no? De ahí, si me preguntan, no lo sé. Y el de allá tampoco. Pero vaya, miren, bonita placelita, miren. Bonita. Eso es ahí, no sé qué será, la verdad. La de allá es la parroquia de aquí, Santiago de Cao. Ah, no, esto es un complejito o algo similar. Nos acercamos a ver. Sí, ¿no? Mira, ahí está. Y está cerrado. La municipalidad es la de allá. Esa de azulito es la municipalidad de acá de Santiago de Cao. Esa es la parroquia. Y aquí estamos en la Plaza de Armas. Aquí abajito acá abajo del centro de la Plaza de Armas, miren, está unos animalitos que provienen de la cultura chimú. Mírenlos. Son como las olas o algo así. Ese que está allá es la municipalidad de acá de Santiago. Hay un parque infantil. Buenas callecitas. Pero bonito aquí Santiago de Cao. Recomendado. Y si están acá pueden darse un paso a la playa, que está acá cerca, 4 minutos aproximadamente en carro, que es la playa El Charco. Y llegamos a la playa El Charco. Mire. Escoge tu basura, cuida tu mundo. Parece que escogí un mal clima para venir, en serio. ¿Sí o no? Miren, la marea viene hasta acá, hasta donde estoy yo, hasta aquí, desde allá. Wow. Creo que cogí un mal clima para venir, ¿no? Y un mal momento. Está todo nublado. Pero miren, bonito. Y si quieren comer, por acá hay restaurancitos que se pueden dar su aperitivo por acá. Pero muy bonito. Y más que todo que huele a caña. Pero bonito.
Ya saben, la moto me costó desde Santiago de Cabo hasta aquí, hasta el charco, 4 solanos. Y bonito. Me bañaría, pero tengo frío. Ven de lo que estábamos allá. Por fin estamos llegando aquí, justamente a las pies de las playas, miren. Bonita playa para venir a pasar un fin de semana acá. Va que es todo acá, el tierrito acá plano. Bonito. Recomendado. Bonito, pero ¿saben lo que es lo más bonito? Suscribirse, ¿no? Ya saben. Suscríbanse. Y de acá hay una buena vista, en serio. Salvavidas rescate, ya saben, para servir. Oiga, si viene, traten de llevar su basura, pues no lo dejen ahí tirado, contaminar aquí en medio ambiente. Vemos el paisaje que está hermoso. Y si miran acá, puta, la malogran, pues en serio. Lleven su basura, en serio, no sean cochinos. Y esta zona de por acá parece que está deshabitada. Bueno, así parece. Eso sí, si quieren venir acá a la playa, traten de buscar movilidad, pedirles un número más que todo, ¿no? Para que los deje y así como los deja, los recoja. Y no sean como yo, porque no hay movilidad por acá cerca que los lleven hacia Santiago, hacia Cartavio. Así que creo que yo que consigan su número, ¿no? O contraten movilidad. Contraten carrera, mejor dicho. Y eso es todo, ya saben, suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en otro video.